información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tano Elizalde confirma su relación con Gabriela Sabag, ex esposa de Valentín Elizalde. Tras las acusaciones de su aún esposa, Tano confesó que está muy feliz con su nueva relación y que nunca ha amenazado a su familia. Después de que Marisol Castro, aún esposa de Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, acusara a su pareja de ser el actor intelectual en el homicidio de El Gallo de Oro a un programa de espectáculos, es ahora Tano quien respondió a dichas acusaciones en el mismo show, revelando que actualmente mantiene una relación con Gabriela Sabag, quien también es albacea del fallecido cantante. El Tano de hoy en día es el hombre más feliz del mundo. Estoy enamorado como jamás en la vida. Es más, nunca estuve enamorado. Hoy encontré la felicidad, el amor y las ganas de salir adelante, precisó en dicho programa. Al ser cuestionado sobre si la historia que quería contar en la bioserie de El Gallo de Oro era una, y tras entrevistarse con Sabag, la modificó, el músico lo negó al decir: "No, nunca, todo el tiempo va a ser la idea, la única idea original que Tano ha tenido en su mente, y esa es la única verdad y no hay otra verdad". Al preguntarle cuándo terminó su relación con Marisol Castro, Tano compartió que eso ocurrió hace muchos años, sin dar una fecha específica. Además, negó que hubiera amenazado a su esposa e hijas, como se comentó anteriormente. "Jamás en la vida voy a amenazarlas, nunca en mi vida he amenazado a alguien, ni jamás lo haré con mis hijas, y mucho menos con mi ex, ni al caso, nada que ver", precisó. Tras ser cuestionado sobre la declaración que ofreció Jesús el Flaco Elizalde, quien compartió que Valentín le dijo que fue Tano quien cambió la fecha para presentarse en Reynosa, Tamaulipas, el músico también lo negó. "Jamás en la vida, eso lo hacía la oficina directamente. Tano jamás cerró alguna fecha, se los puedo demostrar con hechos y no con palabras", concluyó. Cabe recordar que Valentín Elizalde fue asesinado tras su presentación en un palenque en Reynosa, Tamaulipas, en la madrugada del 25 de noviembre del 2006. Durante el ataque recibió varios disparos y, al igual que él, también fallecieron su chofer, Reinaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza. Tano fue el único sobreviviente. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, y hasta la próxima.